Aquest és el conveni de convenis. Ens dona les normes que regularan tant l'estructura, el desenvolupament dels conflictes i tota aquella problemàtica que derivi de la negociació col·lectiva. És a dir, és la norma per la que es regeix la negociació col·lectiva i ens dona els paràmetres que farem servir quan ens sentem a negociar un conveni. Recull molts punts molt importants. Primer, un d'ells és que els convenis, aquella reforma que es deia de la negociació col·lectiva, deia que desapareixerien, la proposta era que no hi haurien convenis de comunitat autònoma i d'àmbit provincial. Per tant, donava a l'àmbit del conveni, allò que està lluny, a l'estatal, o al d'empresa. Al d'empresa, amb una empresa de 10 treballadors es negociarà un conveni, o aquells companys quedaran al marge i al final es quedaran amb l'Estatut dels Treballadors. Aquí diu que prevaldran els convenis a Catalunya d'àmbit provincial i de comunitat autònoma. Sectorials, com venien siguent. La patronal està d'acord. La patronal d'aquí vol tindre convenis d'aquí, de proximitat. Però a més ens dona una garantia. Perquè quan regula el que seran les comissions paritàries, diu que a Catalunya, l'àmbit de Catalunya, es poden establir comissions paritàries que regularan temes pròxims, temes d'aquí, del sector del conveni estatal. En primer lugar, es un acuerdo que establece cuáles son los cauces que hay que seguir en la negociación colectiva cuando no hay acuerdo en un convenio, cuando se paraliza un convenio durante tiempo, que sabéis que de acuerdo con la nueva reglamentación no decae el convenio, pero si no se llega a un acuerdo puede el gobierno acabar decidiendo que decae el convenio colectivo. Aquí ya lo que situamos es que en lugar de que lo determine el gobierno, que si no hay acuerdo, las partes pueden ir al Tribunal Laboral de Cataluña. El Tribunal Laboral de Cataluña, con un arbitraje plural, que quiere decir que son tres árbitros, no uno como hasta ahora, dictar una resolución en relación con el convenio. Y en eso ganamos mucho. El Tribunal Laboral de Cataluña, además, entenderá en más materias, no solo en esta. Sabéis que es otra de las aspiraciones de la UGT desde hace años. Nosotros somos mucho más partidarios que los expedientes de regulación de empleo se resuelvan en el Tribunal Laboral de Cataluña que lo resuelva la Administración. Claramente. Es mucho más fácil llevar un ERO al Tribunal Laboral de Cataluña en un proceso de mediación y si no hay acuerdo ir al arbitraje múltiple con tres árbitros que dejarlo en el Departamento de Trabajo y que lo resuelva el responsable de trabajo de turno. Infinitamente mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Este convenio, este acuerdo que es interprofesional, que es un convenio marco a nivel de Cataluña, pero que luego nos va a valer a los convenios de empresa o los convenios provinciales o autonómicos, pues también entendemos que tiene que ser ratificado por parte de las delegados, de los miembros de comisiones de empresa, de las juntas de personal y también de los delegados LORS. Por tanto, si este es el convenio de convenios, a mí me parece que es razonable que lo sometamos a vuestra aprobación. Nosotros, el delegado y la delegada de la UGT, cuando se presenta, no solamente se presenta con nombre y apellido, se presenta para contar. Se puede votar de dos formas. Una, como estamos ya en una sociedad moderna, pues telemáticamente. Telemáticamente, por la vía de la página web de la UGT de Cataluña, se podrá votar desde las 10 de la mañana de ayer hasta el 18 de noviembre a las 2 del mediodía. Podéis hacerlo a la página web. Se puede votar también presencialmente. ¿Y dónde se podrá votar presencialmente? En los locales de la UGT de Cataluña, en los locales donde tengamos el sistema nuestro de intranet. En este caso, en el Valle Llobregat es en Martorell y en Cornellà. Y se podrá votar el día 21 y 22, después de la votación telemática, 21 y 22 de noviembre.